¿Qué número es? ¿Apa? Tú vas en el 6. No, ¿por qué quieres ir a la mitad de la jugada? ¿Cuál quieres? Cántale. Uno. Choque. Choque. Senos Palomares. Bueno, no lo conozco. Uno va a sacar el 8. Dos. Último cartucho. Señoras y señores, 10 grandes jugadas de los Amos del Terror Rancho El Deseado. Por primera vez, señoras y señores, pisando estas grandes tierras para brindarles un espectáculo y, por supuesto, para ponerle el pecho a las balas. Una gran pinetada al día de hoy, señoras y señores, del estado de Colima, que al día de hoy le pone espuelas y chaparreras. Ahí está correcto, señores de la banda, ya bueno. Estamos sacando el hilo a la madeja del 1 hasta el 10, ¿te parece? Arrancamos. Ahí está, damas y caballeros, el día de hoy vamos a presentar cada uno de los ejemplares de cada uno de los jinetes, así como quedó tras sorteo el día de hoy en Corrales. Sí, señor, la primera cuadra se llama el Chupi, y el plaza la cuadra, señores, señores, me refiero para Mario, Mario de Colima. Dale la fuerte aplauso a mi público para ese jinete, sí, señor. Bueno, estamos ante una palomilla donde el más pelón le arrastra el pelo y el más chimuelo. Es mi gusto y yo escogí. Hoy en casa mi familia, orando ruegan a ti, nos der fortaleza y clase, y a este grupo de vaqueros, lo dejes sobrevivir. De tu mano han de lograrlo, qué gran amigo eres tú. Protección total me has dado, por mí, por el mundo entero, has derramado tu sangre hasta morir en la cruz. Un calvario ya me espera, reparos y fuerza bruta, enfrentaré este viacrucis, valiente y con mente astuta. Retar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo viva. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Ya comienza Los Amos del Terror. Para venirse en la batalla el día de hoy, ese jinete, Los Amos del Terror, y esa gran selección de jinetes colimenses, Mario de Colima, su jinete. Chico enamorado.
Mercedes Palomares. El día de hoy se enfrenta a los lomos de ese Canelo, otro de los amos del terror de Rancho El Deseado, mis amigos. El día de hoy, así que vamos con su necesito, amigos de la banda, para que venga la batalla, la salida. Colmillo largo y retorcido y de profesionalismo, el jinete Zapatería Guadalajara y Hamburguesas Luis, y en carros de Perifoneo. ¿Cómo, dónde y cuándo? Este próximo domingo 28 de agosto en la Plaza de Toros, la Candelaria de Tecomán, Colima. Precios. Y se lo vamos a encargar con la monedita a William. Están al pendiente, mi compa Bolívar.
hacerle la cuerda. El gallito de Tecolapa, ya no vayan a preparando. Vemos ahí, caporales, vayan preparando. Una melodía más, por favor. ¿Qué se siente ser? Y arriba las mujeres. Este cabrón siempre entiende porque cada se hace pena que da. Creo que en realidad es que te mare. Solo quiero que te largue. Poderoso, damas y caballeros, lista de estafa, lista la gente. Nueva fuerza de Colima, punto, señores, la vela la punta. Se acaba de amar el fin, se acaba su campo. Amiga Perla, hacer entrega del reconocimiento a la gente
de Rancho El Desierto del amigo Joaquín Álvarez. Mis amigos, dice el comité organizador de las fiestas de la estación 2022, otorga el presente reconocimiento a Rancho El Desierto de Joaquín Álvarez por su valiosa participación en uno de los jaripeos de la fiesta de la estación 2022, otorgado en la colonia de la estación de Comán, Colima, el día 7 de agosto de 2022. Así que, señoras y señores, regálenle un fuerte aplauso a la gente de los Amos del Terror Rancho El Desierto el día de hoy por este valioso reconocimiento. Sí, señor. Ahí está, mis amigos. Si no hay beso, no, Por primera vez visitando estas grandes tierras con 10 ejemplares. Hace algunos días, ahí algunos meses, estuvieron en Caleras, Colima también, trayendo lo mejor de sus corrales. Señoras y señores, yo quiero darles un recado muy especial a nombre del amigo Joaquín Álvarez, propietario de esta gran ganadería, a nombre de los hermanos Álvarez de allá de Tonaya, Jalisco. Le agradecen a todos y cada uno de ustedes, a los organizadores de este gran evento, al público en general que se dio cita para disfrutar con toda su familia de ese gran festejo de la estación 2022. Le agradecen todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado hacia esta gran ganadería. Señoras y señores, en esta ocasión, aquí viene Johan perfilando de izquierda a derecha, empieza a buscar la llegada, empieza a colocarla.